En mi propio vestíbulo a pierna suelta, por lo tanto, llévese de aquí a sus muchachos azules. Sargento, pásame ese rifle. Déselo, sargento. ¿Dónde consiguió este rifle? Dije que ¿dónde lo consiguió? Capitán, esto no tiene que ver con su trabajo como yanqui. ¿Qué clase de despiadado criminal es usted? Vaya con el yankee. ¿Acaso me va a decir que tiene alguna ley contra la matanza de indios? Ahora póngase de pie. La jornada será muy larga hasta fuerte, Davis. Traiga su silla de montar. Aunque puede ir a pie si quiere, lo esencial es que venga conmigo. Sangrienta a los hombres que usted asesinó. Eran apaches. ¿Dónde adquirió esta arma? Coronel, ya le expliqué eso a su capitán. ¿Quiere que se lo diga ahora directamente? Es importante. Más importante que su honor privado o su guerra privada. ¿Dónde adquirió esto? Bien, coronel, si le interesa ese rifle, quédese con él. Yo me iré. Hágalo y le volaré la tapa de los sesos. ¡Adelante! Mayor Lassiter, se ha vuelto loco por completo. ¿Mayor? No se detenga por eso, lo fui en el ejército confederado. ¿Cómo puede usted entender? ¿Hay alguna forma de llegar a su siniestra conciencia? Para usted, no. No, creo que no. Su vil masacre de ese cortejo fúnebre lo prueba. Coronel, usted ya es un hombre viejo. Sí, pero sigo siendo un hombre, no un asesino insaciable. Lassiter, hace como un año, su esposa y su hija fueron... No, no, escuche. ¿Cree que no entiendo lo que es para un hombre regresar a casa y encontrar muertas a su esposa y a su hija? ¿Muertas? Bueno, torturadas antes de... Pero ya pasó casi un año. Su venganza contra Mano Sangrienta y su tribu se ha convertido en un pretexto para seguir matando, pero yo se lo voy a impedir. Coronel, ¿cuál es el cargo que tiene en contra mía? Usted es una fiera, y una fiera debe estar dentro de una jaula. Dígame dónde y cómo adquirió ese rifle o le enviaré enseguida a un calabozo donde voy a dejarlo hasta que se pudra. Bien, ¿dónde lo adquirió? ¿Quiere una respuesta directa?
Está bien, este asunto a ningún sucio yanqui le importa en lo absoluto. Sargento, encierra a este hombre. Sí, señor. El cargo es por posesión de un arma robada propiedad del gobierno. Sí, señor. Coronel. No obtendrá nada de ese ebrio testarudo y rebelde. Tal vez no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a esperar indefinidamente? ¿Tiene una idea mejor, capitán? Sí, señor. El tiempo corre en contra nuestra. Ya recorrí Texas de arriba abajo y solo le pude traer un solo rifle de todo ese embarque. El resto debe estar ahora fuera del país. Bien, en tal caso nada se puede hacer. Si nuestras tropas cruzaran la frontera, tendríamos grandes dificultades. Yo no pretendo que un ejército vaya allá, señor. Solo iríamos el sargento Franklin y yo sin uniforme. ¿Sin uniformes? Sí, señor. ¿Y esos rifles, cómo piensa encontrarlos? Llevaré un embarque de pólvora y con ese pretexto rescataré los rifles. Los traemos aquí y los destruimos. ¿Y cómo voy a explicar a Washington que el oficial que perdió esos rifles irá ahora fuera del país a ofrecer aquí y allá pólvora para rifles de nuestro gobierno? Olvídelo. Sí, señor. La 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 palomita. Dime por qué, palomita. Gracias. Soldado, llévese esto, ¿eh? Cómaselo usted. Le gustará ese revoltijo. Oh, interrumpí su tranquilo sueño, lo lamento mucho. Permítame disculparme ofreciéndole un trago, ¿eh? Whisky de segunda. Y yo que empeñé el reloj de mi padre por eso. Ah, fue engañado. Ah, tal vez no. Dicen que es mucha suerte que alguien sepa el nombre de su padre. Permítame que le diga que yo me llamo Juan Luis Rodríguez. ¿Estás seguro? Sí, claro. En otro tiempo su nombre era Martínez. Lassiter. Pero es imposible que seas tú, amigo. ¿Estás vivo de veras? ¿Crees que soy un fantasma? Pues a juzgar por lo que algunos indios explican, cualquiera diría que Lassiter es un espíritu diabólico. ¿Haces tratos con apaches ahora? Cuando un hombre compra y vende, no puede elegir los clientes a su gusto. Amigo mío, cuando yo era Martínez, ¿recuerdas cómo era? Un sujeto muy elegante y taúr reconocido. ¿Cómo obtiene dinero un sujeto? No importa, sino cómo lo gasta, amigo. Martínez era un rey, lo debes recordar. ¿Y aquella francesa, cómo se llamaba? Sherry. Jetador, bella muchacha. ¿Sabías que era de noble estirpe? Con esa muchacha debí casarme enseguida. Cometí un pequeño error y lo arruiné todo. Una pequeña equivocación. Le mataste a Maximiliano, su jefe de guardias de la corte. Pero fue con sus propias pistolas. El duelo fue limpio, amigo. Cuando se dispara como tú lo hiciste, es un crimen. ¿Sí? ¿Qué pasará arriba? Bien, compadre. Lo que hemos hablado pertenece al pasado. Dos viejos amigos se encuentran de nuevo en un lugar como este. ¿Tu problema es él, amigo? No, no es nada. Estás como yo. Entonces, ¿eso para quién es? Oh, eso. Para mí. No creí que ahorcaran a nadie por comerciar con los apaches. No. Dicen que es por pelear. Tal cosa es una injusticia. El soldado tenía una carabina y una navaja, es todo. ¿Y el soldado tenía una esposa? Sí, amigo. ¿Y qué esposa? Pero ¿por qué tengo siempre tan mala suerte?
Desde esta prisión no puedo consolar a la pobre viuda. Ah, qué gran pena. Llega más y más gente al fuerte. Tendré teatro lleno en mi ejecución. Yo moriré, pero es a ti a quien compadezco, amigo. Te volverás loco en esta jaula. El sujeto que manda aquí es hábil. Él sabe lo fácil que sería morir para ti. Oye, tal vez... Si hablas con él, acepte que cambie un poco nuestra suerte. Él es un imbécil. Sí. Y tú otro también. ¿Eh? Y yo lo he sido por mucho tiempo. ¡Ey, ando uniformado! ¡Escucha! Quiero hablar con tu coronel. Adiós, amigo. ¿Por qué es tan importante? En febrero 6 salieron del arsenal de San Luis 6 vehículos escoltados. Y en marzo 2 cayeron en una emboscada y el embarque fue robado. No pudieron ni contra los indios. ¡Ja! La calidad de las tropas yanquis en nada ha mejorado. La emboscada fue hecha por blancos. Las carretas llevaban 2000 rifles nuevos de repetición y el primero en aparecer fue el suyo. Bien, coronel, yo compré ese que dice en presidio. ¿Lo compró? ¿A quién? Lassiter, mi contingente de tropas lo componen 300 hombres. Imagínese lo que pasará cuando nos enfrentemos a 2000 apaches con mejor armamento que el nuestro. O piense lo que eso significa para las familias que hay aquí. Mujeres, niños... Bien, coronel. Ese hombre se llama... Feron Pardi. Pardi. Uno de los cabecillas de las guerrillas de Bedford Forest. Un gallardo dirigente de la caballería del sur y mi antiguo comandante. ¿Todavía está en presidio? Señor, eso fue hace más de un mes. En la actualidad bien puede estar en otra parte. ¿Cree que pudo cruzar la frontera y estar en Chihuahua? ¿Quién lo sabe? ¿Pero podría encontrarlo? ¿Por qué habría de querer hacer eso? Por la memoria de su esposa e hija. O porque no tiene otra alternativa para salir de aquí. Coronel, si en efecto logro encontrar a Pardi, ¿qué pasará? Podrá ir a donde quiera. El capitán Haven lo escoltará. ¿El capitán Haven? ¿Él y yo solamente? Su sargento irá con él. Ah, entiendo. Va a ir ese yanqui su guardaespaldas conmigo. Correcto, coronel, pero sin quererlo ofender, ¿quién les puede impedir que me perforen la cabeza con una bala un segundo después de que yo lo deje frente a Feron Pardi? El capitán irá bajo órdenes. Lo lamento, señor, pero tal cosa no es suficiente. Debe ir uno de mis hombres también. ¿Quién? Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Ese rufián que está preso en la guardia? Él conoce tanto como yo la región y habla bien el apache. Será ahorcado por homicidio. Él irá por eso justamente y no cuente usted si no acepta con ninguno. No acepte, coronel. Usted no querrá que vaya yo con él y ¿va a hacer cargo de la misión, capitán? Ya le dije que sí. Entonces le debo advertir que esta es su única oportunidad para encontrar las armas robadas. Pero si prefiere quedarse, acudiré a otros oficiales para esta misión. No va a ser preciso, coronel. Bien.
¿Me da su palabra de que lo llevará al objetivo? ¿Mi palabra? Exacto. Coronel, si mi palabra tiene valor, cuente con ella. ¡Hey, Lassiter! Sí, señor capitán. Dijo que por aquí había agua. ¿En dónde está? Hemos viajado toda la noche. Bueno, creí que el tiempo era importante. ¿Está cansado? No. Solo pensaba en los caballos. Oh. Hallaremos agua más adelante. Bien, sigamos adelante entonces. Sí, señor. ¿Algo más, capitán? No. ¡Hey! No hay agua por aquí, al menos por un día de viaje. Eso lo sabemos tú y yo. Ah, sí. Llevamos algo de gran valor que debe cruzar la frontera pronto, ¿eh? Amigo, lo que debes saber es que entre más nos alejemos del fuerte, más se alejará tu cuello de la cuerda. Claro, por eso estoy en deuda contigo, compadre. Por siempre. Sí, por siempre. Ah, esto es mejor. Sí, mucho mejor. Por favor. Un cigarrillo. Gracias, gracias. En plan de amigos, necesito saber tu buena opinión. Para ti, ¿cuántos años represento? ¿Qué? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Pero eso qué importa? Para mí eso es muy importante. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos crees tener? Bien, creo que debo representar... unos 25 años. ¿De acuerdo? Aumentalos. ¿30? ¿Más? Más. Oh, con un demonio. Pero no has tomado en consideración que no he pegado los ojos durante dos noches y así. Cualquiera se ve mal. Sí, señor. Eso es cierto. Oh, Dios. Con permiso, ¿eh? ¿Vamos a comer? Apague eso. El fósforo, apáguelo. Oh, sí, perdón, capitán. Ah, bueno. Mi hombre es feroz. ¿Quiere mi ayuda? Esto de veras huele delicioso. Ya basta. Váyase. Sí, capitán, sí. Yeah.
¡Vamos, dense prisa! ¿Qué pasa? Tendremos un problema. Bandidos. ¿Bandidos? ¿Son muchos? Vi a 6 por lo menos. ¡Vamos, no pierdan tiempo! ¿Dónde están los rifles? Bajo el asiento. Capitán, vengo desarmado, no traigo nada. Podría darme algo por si se ofrece, ¿no? ¡Buenos días, amigos! Hola, buenos días. ¿A dónde van ustedes y sus buenos amigos? Bueno, nos dirigíamos a Presidio, pero parece que perdimos la ruta. Tal vez usted nos ayude a encontrarla. Tal vez. Se lo vamos a agradecer. ¡Claro! Claro, claro. ¿De dónde han venido? Vinimos directo de Roswell. Bueno, ¿y esos hombres de dónde han venido? Aparecieron, así de sencillo. Se ha sorprendido, ¿verdad? Sí, es una sorpresa. Sí, sí. Y hay más todavía. Dos más que ahora van a aparecer. Mire. Fue una sorpresa, ¿verdad? Vaya sorpresa. Aparecer de pronto 5 hombres. 5 hombres que no vienen de ninguna parte. Este americano es gracioso, ¿no les parece? ¿Cómo estás, compañero? Bien, ¿no lo ves? Ah, un medallón. Muy bonito, sin duda. No lo toque. ¿Qué cara tienes? Poco simpática. Pues tampoco tu cara es simpática. Oh, ese es un señor rifle, un gran rifle. ¿Sí? ¿Alguna vez vio uno como ese? No, jamás. Este es nuevo y flamante. ¿Y puede disparar muchas balas? Usted sabe, bang, 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 se dispara así. Así dispara. Es excelente. ¿Se lo mostraré? ¡No, americano! ¡Yo quiero! A ver si hay más amigos suyos por aquí. Usted al frente. ¡Oh, un apache! ¡Rodríguez, ven!
nos condujo a esta trampa. ¿Piensa acaso que habría sido mejor seguir adelante para caer en una emboscada y que se hubieran llevado la carreta con la pólvora para los rifles? Entonces, ¿por qué no le disparó a ese hombre pudiendo hacerlo? Yo vi a ese número 6 y también a usted. ¡Déjelo! Él vestía restos de un uniforme semejante al suyo. Y es el segundo rifle de repetición que encontramos. Y ese hombre pertenecía a las fuerzas de Pardí, a quien va a ser difícil poder encontrar ahora, y todo porque tenía prisa usted de llegar antes allá a liquidar a ese individuo. Y yo le dije a usted que no se moviera de aquí. ¡Claro que también lo vi! Pero él iba a servirnos de guía para llevarnos con Pardí. Por eso no convenía matarlo. ¡Tú! Bonito ejemplar Apache, ¿eh? Quiero que esta india me diga cómo pudieron encontrarnos. Pregúntale cómo nos descubrieron. ¿Eh? ¡Vamos! Oh, sí, sí. Goshe, ata yena, menambisha. No creo que le hagas hablar, amigo. No. Dame tu navaja. ¿Qué navaja? No tengo ninguna. La que tenía la perdí allá abajo. Busca en tu chaqueta. ¿Que la busque? Ah, sí, sí. No lo recordaba. Lo lamento, amigo. Dile ahora que si no canta, le cortaré una parte de su nariz. Así todos sabrán que fue violada por un hombre blanco. Sí, naere. A lo tacay, a la vez ni había este y lo quemé. A lo si de aún. Sí, yo, odinaí. Alzo dasht. Ella dice que no le importa nada porque todos moriremos pronto. Y que en 3 soles las tribus apaches se reunirán para recibir una nueva medicina. Se refiere a las armas robadas. Quiero que le pregunte dónde se las venderán. ¡Oh, esa venta! ¿Qué tiene que ver conmigo? ¡Mucho! Los apaches han incursionado más al sur, como nunca. No es que traten de buscar nuevos campos de caza. Lo que ellos buscan son oro y joyas. Esa venta se va a realizar. Si podemos averiguar dónde y cuándo podremos impedirla. Usted impídala. Todo lo que yo tengo que hacer es buscar a Pardí. Tal vez lo encuentre, o tal vez no. Aguarde usted un poco hasta que lo vea. Vámonos. ¿Pero qué hacemos con ella? Pégale un tiro. Pero esto es mejor. Te ahorrarás la bala. Nadie va a tocar a esa muchacha. Vendrá con nosotros. ¿Le interesa esa india? Usted no va a darme órdenes. Mientras usted busca a Pardí, ella puede recordar dónde se efectuará ese negocio. ¿Acaso temes que nos pueda hacer daño esta linda indita? Dígale que vendrá con nosotros. Sí, mi capitán. Ven, preciosa, ven. Capitán. Todos los muertos son indios. Rodríguez, ¿son apaches? Sí, de la tribu Membrano. Y aquel también. Rodríguez. ¿Puede descifrar eso? No. Si estamos muy cerca del Río Grande, ellos también. Los apaches y la gente de Pardí están trabajando juntos. Sargento, ¿sus mulas están listas para partir? Tan pronto sepultemos a estos hombres. ¿Quién dijo que lo íbamos a ayudar? No hay tiempo. ¿Qué hacemos con los rifles, capitán? Póngalos en la carreta. Oiga, señor capitán. Yo no tengo arma alguna, solo este cuchillo. No necesita armas, ni esto tampoco. Pero, capitán... Franklin, sube esa chica a la carreta. Sí, señor. Rodríguez. Dígale a esa muchacha que no debe temer nada si obedece mis órdenes. Quizá lo obedezca mejor si le proporciona comida. ¿Usted? ¿Abrió esto anoche? Sí. No está la mecha. ¿Qué hizo con ella? Baje ese rifle, señor, ¿Qué hizo con eso? Ahí está. Es una cuerda. ¿Es una cuerda? Sí. Espere. Mire.
¿Mm? Creí conveniente tejerla así para ocultarla mejor en esa forma. Cuando se emprende una jornada que puede ser la última, es mejor rodearse de gente de confianza, ¿eh? Tomaré un rifle para mí y para Lassiter. No tome nada. Monte su caballo. Está bien, capitán, está bien. Cada vez encuentro menos interesante continuar esta jornada. Bien, trate de escapar. Oh, capitán, ¿no matará usted a un hombre desarmado? De eso no se fíe. ¡Alto! ¡Oh! ¡Franklin! Me diré la profundidad. El agua cubrirá la carreta a la mitad del río, capitán. Sí, lo sé. El mayor y yo les advertimos eso, capitán. Sí, el agua es menos profunda 100 kilómetros río abajo. Iremos hasta Presidio. Pero, capitán, la carreta no puede cruzar el río. ¿Cómo? No. Hay un ferry en Presidio, ¿no es cierto? Sí, señor capitán. Capitán, ahí está el ferry. Todo lo que tiene que hacer ahora es ir a decirles a esos guardias tejanos que quiere pasar su carreta cargada de pólvora para rifles al otro lado del río para venderla a los apaches. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Rodríguez, ¿tiene alguna otra brillante idea? Yo tengo una, señor, pero no la puedo recordar bien. Sin mi rifle. Franklin, deme el rifle de Lassiter. Bien, lo primero que haremos será ir a averiguar algo sobre Pardí. Iremos usted, él y yo a tomar una copa en alguna cantina. ¿Y dejaremos aquí a ese hombre? Sí, señor, y con un rifle. Franklin cuidará la carreta. ¿Y qué va a hacer Franklin con la carreta en cuanto cruce el río, si es que lo llega a cruzar? ¿Sabe dónde está el monte escondido cerca del pantano? No. Bien, capitán, Rodríguez lo sabe. Sí. ¿Y cómo puedo saber que no desertará? Ah, no, capitán, ¿qué está diciendo? ¿Eh? Rodríguez es amigo mío y no me hará quedar mal. Así se habla. Y sobre usted y yo estaremos los dos hombro con hombro. ¿Partimos, capitán? Sí. Diviértanse, amigos. Hey, hay un rifle cargado bajo el asiento. Ah, gracias, grandote, gracias. Bueno, es ahí de ato. ¿Ah? ¿Ahí dónde vais, eh? Estas salvajes, imposible perder en mi tiempo. Seis rojo. ¡Corre de nuevo! ¡Ahí va! Vamos, vamos.
Repito, al rojo. Al rojo. ¿Pardí viene aquí? ¿Quién? Verón Pardí, el que a veces se hace llamar coronel. 16 rojo. Déjelo correr. Hola, linda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Dónde está mi amigo Pardí, eh? No comprendo. Ah, me invita a una copa. Dentro de un momento. Cinco. Repitió el rojo. Creo que no es apuesta, sí, sí. Una vez más. ¿Dónde está Al? Apuesta bien, caballeros. Dijo usted Al. El propietario de esta taberna. Yo soy el dueño de este lugar. Y francamente no sé de qué me está hablando. Bien, Al entenderá. Él murió por eso, quizá. Vaya noticia, yo ni siquiera sabía que estuviera enfermo. 26 rojo de nuevo. Tiene $40 en el rojo. ¿Qué decide? Los vuelvo a jugar. Tomemos una copa. ¡Lo siento! ¡Serísimo, señor! Créame que lo siento. Le dijo que lo sentía mucho. Ahora siéntese. 28 negro. Ahora perdió, amigo. Eso no me sorprende en lo absoluto. Oiga, no me va a costar de una tarta. No, nadie lo dice. Whisky para tres y unas copas. No tengo whisky. Ni siquiera tengo cerveza. ¿Franklin? Todo el mundo tranquilo. Oh. Quieta. Ahora, quiero que me oiga bien. Con mucha atención, ¿eh? ¿Esté escuchándome? Así me gusta. Ahora, quiero una botella de whisky aquí sobre el mostrador y tres copas, ¿eh? Ande, vamos, sirve esa orden pronto. Apresúrese. Oh, mi estimado amigo, sigue sin escuchar. Le dije que quería una botella y tres copas. Eso es. Quiero que nos sirva las copas con cuidado, sin derramar nada. Eso es. Ahí está una. Excelente. Una más y listo. Eso es. Ahora, caballeros, a la salud de la Unión. Escuchen, amigos. Hagamos honor a la paz. Sigan en sus mesas mientras salimos de aquí. Vaya una carrera, estupendo. Thank you.
Montaña oculta. Y no aparecen Rodríguez ni la carreta. Así es. Su amigo estuvo aquí y huyó. Él logró cruzar la carreta y nos dejó un rastro bien visible. El rastro se pierde en ese pantano. Hemos perdido 5 horas en estas tierras desoladas. Bien, capitán. Pudimos perder mucho más. Huellas de caballos indios aún frescas. Sigamos en esa dirección. Nadie podría pasar una carreta por ese lugar. ¿Cree que Rodríguez sí pudo hacerlo? Sí, señor. Capitán. A todos los santos, eres tu amigo. Me alegro de verte. Tira el rifle. ¿Este? Sí. Y gracias por ese disparo contra mí. No, disparé sin saber que eras tú, amigo. Sigue donde estás. ¿En el barro? En el barro. En verdad, no te entiendo, amigo. Ah, es usted, capitán. Se alejó usted mucho de Montaña Oculta. ¿Dónde está la chica? Huyó. ¿Huyó? ¿A dónde? Trató de entregarme a los apaches, la ingrata. Sí, sí, esa es la verdad. Tan pronto cruzamos, los esperé en Montaña Oculta. Y oí ruido de caballos. No podían ser los suyos tan pronto. Los jinetes eran apaches. Y como ella los llamó a gritos, sumergí su cabeza en el agua. ¿La ahogó? Espero que eso haya pasado. ¿Eran muchos? Lo lamento, no tuve tiempo de contarlos. ¿Sabes, amigo? El capitán creyó que te habías quedado con la carreta y estaba algo preocupado. ¿Mm? No, capitán. ¿Y tú, compadre, qué creíste? ¿Eh? Lo mismo. Oh. Bien, pongamos la carreta en marcha. ¿Ya puedo salir del barro? Sí, salga del barro. Ah, gracias, gracias. Rodríguez no la mató, evidentemente. Podría ser una emboscada. No es posible, o tal vez no. Pero no puedo dejarla en ese lugar. Usted no, pero yo sí. Es una lástima que muera la gente valiente. ¿No es mejor seguir adelante? Ah.
Ah, qué malo. Amigo, amigo, espera. Respetas tu palabra, ¿eh? Escucha. Cielos, este hombre está loco. Estos militares me exasperan. Bilcinapash, nishitei, shina atlo, inde nishi nishab. Dice que esperaba que viniéramos con la carreta por este rumbo. Ella fue el anzuelo para esto. Bot, alaka. Bien, capitán. ¿Qué es esto? Salir. ¿Tiene alguna orden, capitán? Tenía usted razón. ¿Respecto a ella o respecto a todo?
A la puesta del sol nos van a eliminar uno por uno. Y mientras esperaremos aquí por órdenes. Capitán, debió estudiar una situación así en West Point. Yo apostaría que usted fue el primero de su clase. Así es. Amigo, no nos preocupemos, viviremos 100 años. Y concluirá nuestra vida junto a una bella. En verdad, eso no me hizo gracia. Solo me preocupa una cosa, capitán, con relación a esa remesa de armas que fue robada. ¿Quién estaba al mando de la remesa en cuestión? ¿Estaba bajo su mando? No oí que contestó. Sí, yo era el jefe. Es triste que muera en un lugar como este y que corte así su brillante carrera. Creo que es tan grande su torpeza que bien podía ser general. No se preocupe por eso. Usted vivirá para verlo. Es posible que quiera distraer a los apaches. ¿Amigo? No, se repondrá. Traeré un poco de... No hay tiempo para eso. Escaparon dos apaches. Rodríguez, átelo y súbalo a su caballo. A sus órdenes, mi capitán. Cree que así estará mejor hasta que recupere el juicio. ¿Quién me golpeó? Usted perdió la cabeza. Ya no habrá más problemas. ¿Capitán? Déjalo así, que siga atado.
Capitán, ¿me pueden traer la botella de whisky que traigo en mi silla? Si no le importa. Désela, Franklin. Amigo, ¿te sientes mejor? Desátame y sí estaré mejor. No, violaría las normas. Ya oíste, capitán. Te ayudaré a sostener la botella, compadre. No. ¿Eh? ¡Rodríguez! ¡Venga acá! Sí. Déjame un poco, ¿eh? No sé qué quiere hacer, hombre, y con esta lluvia, Santa María. Oh. Sí. Pregúntele qué más podemos hacer por el bebé. Aguayate ahí. Que yo también hay ahí. Ayúdame ahí. ¿Bien? El bebé está muerto. ¿Cree que ella lo sepa? Sí, sin duda. Away. Daishan. Es por su propia muerte. Creo que ahora le permitirá quedarse con el bebé. Quiere hablar. ¿De qué? Pregúntele dónde se llevará a cabo la venta de las armas. mi capitán, aunque ella lo supiera, jamás nos lo diría. Dígale que sabemos todo sobre eso. Sobre la nueva medicina para su pueblo. Dígaselo. Peipeyato, Shinotepey. A Shinotepey de ahí, sí. Dígale que hemos venido con la misión de evitar que su pueblo adquiera esas armas. No porque quiera que mi pueblo sea más fuerte para la guerra que el de ella. No queremos guerra. Ni que más bebés de nuestro pueblo o del de ella tengan que morir como este pequeño inocente. Taitoi shaitai. Bitanei. Pinoshitineiti. Neiti totenai no me cae ahí de shait. Benacán, Atelsaí, o Atenatenco. Cuando la encontramos, dijo 3 soles. Aún estamos a tiempo. Si el lugar de la venta no está muy lejos. Atenaten deshaí, aliuate ten aú shiosho. Tan shinapaí, ayoteaimi, shia. Dígale que si nos quiere llevar a ese lugar. Atenen shaí. Dilos. Nos quiere llevar.
que se ha ido. ¿Así lo cree? Se llevó uno de los rifles también. No veo que esté muy sorprendido. ¿Qué camino tomó? Usted puede saber a dónde se dirigió. Es su amigo. Bueno, eso depende de la razón por la que Rodríguez se fue. Tal vez supuso que esta misión ha terminado y que no va a necesitarlo más, capitán. Con estas dos mulas puede remolcar la carreta a la corta distancia que le falta. Tal parece que también usted quiere irse, Lassiter. Yo le dije a usted que debo encontrar a Pardí. ¿Cuándo y dónde va a encontrar a Pardí? No puedo decirlo. Tal vez en un par de días o más. O tal vez nunca. Si lo que ella nos dijo es la verdad, mañana será demasiado tarde y los indios habrán obtenido esos rifles. ¿Por qué entonces no vuelve a presidio? Le gustaría eso, ¿verdad? ¿Y que olvide mi oportunidad de convertirme en general? Escúchela, Citer. Lo que usted hizo me agradó. Tal vez nos salvó la vida a todos. No sé qué es lo que piensa. Pero si quiere irse, váyase. ¿Se le ha ocurrido pensar que esa india lo guiará a usted? En verdad no lo sé. Pero seguirá adelante. Sí. ¿Y qué va a hacer? Justamente lo que hemos venido a hacer. ¿Y usted? ¿Irá también con él? Sí. ¿Va a decirme que también planea ser general? Eso sería digno de verse, ¿no le parece? Sí. Sargento, le voy a agradecer que traiga mi caballo. Buena suerte. Gracias, sargento. También le deseo suerte. Como a mediodía de jornada hacia el suroeste, está el río Conchos. Si Pardino opera cerca de Presidio, en el Conchos lo puede encontrar. Al llegar al Conchos, sigan río abajo hasta encontrar, como a 3 kilómetros más o menos, una gran cañada. Ahí podrán ocultar la carreta entre los robles. Yo buscaré a Pardí y lo llevaré ante usted. Gracias, mayor. ¿Mayor? Y suerte para usted, capitán. Buena suerte, mayor. Tequila. Sí. ¿Hay dinero? Sí. ¿Conoce a muchos aquí? ¿A muchos? ¿Dónde está el dinero? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Pardí? Jamás. ¿Y mi dinero? Él es americano y tiene mucho dinero. Yo también soy americano y soy muy pobre. Igual que yo.
Porque así fue mi padre, sí, sí. Esto es lo único que me obsequió mi padre. Es bonito, ¿no? Mire, oro sólido. ¿Mm? Ah, y esto era de mi madre. Ella fue una auténtica dama. Mire, esta cadena que ve también es de oro. Como usted verá, todo este oro. Excelente, ¿eh? Mm. Ahora quiere comer algo, ¿verdad? No, gracias. ¡Eh, Isabel! ¿Sí? Dale de comer a este hombre. Lo mejor que tengamos, por supuesto, ¿eh? Será un placer, señor. No, no pienso vender estas maravillas por un platillo como ese. Le servirán en la alcoba. Oh, no. ¡Anita! ¡Un momento! ¡Pronto! ¡Ey, May es fantástica! Prepare la alcoba para recibir a nuestro huésped. Aquí está. Es un placer conocerlo. Es muy guapo. Llévese también la botella de tequila. Sería un verdadero placer ser su huésped. Si no tuviera que buscar a ese pardí. ¿Pardí? Sí. Oh. Me parece que he oído hablar de ese hombre. Ah, estupendo. Espere. Sí, esperaré. ¿Una copa? Oh. Tenía usted razón, existe ese hombre. Pero en una noche así, no será muy fácil encontrarlo. Oh, yo puedo esperar. Ven. Ahí arriba estará muy cómodo. Déjalo, yo lo vi primero. ¿Cómo? Él me eligió a mí. Ah, yo soy más guapa. Ella es un alfiler. Envidiosa. Flaca. Vaca. Niñas, niñas, calma. ¿Le parece que sea muy delgada esta pollita? Ambas son guapas. Llévesela. Se muere por servirlo, amigo. Buena idea. No hay por qué pelear. Las dos sirven para Rodríguez. ¡Vamos arriba! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Claro que sí! ¡Jim! Chico. Con ese rifle te creí el huésped loco que está aquí. ¿El huésped loco? Sí, está arriba. Anda, siéntate. Te serviré una copa, ¿eh? ¿Qué te trajo aquí a esta hora, eh? Negocios. ¿Con Pardí? ¿Cómo lo sabes? Esta noche todos tratan de saber dónde está Pardí. ¿Incluyendo al huésped loco? ¿El que habla apache y usa un rifle igual a este? Sí, espero que no haya aquí una pelea a tiros, Jim. Pero si es mi socio, yo mismo lo envié aquí. ¿Dónde está Pardí? Un hombre de su confianza vendrá pronto aquí. En tal caso, iré a despertar a mi socio. Él no está dormido. ¡Anita! Dile a ese señor que está ahí que alguien lo está buscando. No es una chica, sino dos, Jim. ¡Ah, Lassiter, mi gran amigo! Sube, sube pronto, trae esa botella y ven para acá. ¡Vamos, ven! Jim, él no me dijo que tuviera un socio. ¿Ah? Es que este hombre es muy precavido. Por eso eres mi socio. Si viene ese amigo de Pardí, avísame. Sí, Jim. Pasa. Te perdí el rastro esta mañana. Ah, oh, ¿piensas que te abandoné acaso? Te juro que no. Por mi padre, el que haya sido. Créeme, amigo. Mi plan es compartir todo contigo. Como en este caso. ¿Cuál de estas preciosas te gusta, eh? Levántate. Deja que mi amigo te vea. ¡Ah! Anita, ven acá. Por supuesto. Esto es mejor que tratar al capitán, ¿eh? Es el loco.
¿Sabes? Al empeñar tu palabra me tomaste el pelo, amigo. Yo dije que llevaríamos esa carreta a Pardilla y eso hacemos, ¿no es cierto? Sí. No, muñeca, me pones nervioso. ¿Cuánto crees que valgan las 50 barricas de pólvora de ese embarque? Como $100 la barrica. ¿Y compartiremos eso? Como dos hermanos. Hay que brindar por eso, amigo. ¡Alá, Citer, mi gran amigo! ¿Quién nos hubiera dicho aquella noche en la casa de guardias que estaríamos aquí con estas niñas y frente a la riqueza, Y conste que me di cuenta que todo esto pasaría, no obstante que todo estaba listo para ser ahorcado al amanecer cuando te vi de repente entrar a mi celda. Y me dije, mi suerte ha cambiado. Todavía no tenemos el dinero. Pero lo tendremos. Mañana o en un par de días. Por supuesto, encontraremos la carreta. Y al capitán. Y a Franklin. Oh, entonces no los mataste. Bien, ¿y te dejaron irte así, tranquilamente? Yo les ofrecí venir en busca de Pardí. ¿Solo eso les ofreciste? ¿Buscar a Pardí? ¿A Pardí? Oh, amigo. Lassiter, tú y yo viviremos como reyes, amigo. Como reyes. Si vendemos la carreta en lugar de volarla. ¿Cómo? ¿Volar la carreta? Pero, ¿quién se beneficia con eso? Todos menos tú y yo. Entonces, ¿por qué pensar en esa locura? Es una broma, ¿Tú qué crees? Yo creo que tú tratas de engañarme, amigo mío. Rodríguez, por una sola vez en tu vida, ¿no has pensado en que puedes trabajar por una causa que beneficie a otros y no solamente a Rodríguez? Sí, por tu causa, amigo. Por ti. Yo me equivoqué al pronosticarlo mejor. Ahora sé que... Cuando al verte de nuevo y dije que cambiaría mi suerte... En realidad era... Para lo... peor. Ese norteamericano es el amigo de Pardí. Vaya, usted debe ser Lassiter. ¿Quién es usted? El enviado de Pardí, de confianza. Hay un hombre con quien debo tratar aquí. Tuve con él una pequeña dificultad. Y nuestra sociedad quedó disuelta. Yo hablaré con usted en su lugar. Bien. ¿Dónde está Pardí? Entregue a mis hombres sus armas y sígame. Escuche, si se opone a entregárselas, se las van a quitar y le advierto a usted que no me importa en lo absoluto si muere. Attention!
artillería ligera. Exacto. Es la cuarta pieza que veo. Sí, así es. En las colinas tenemos dispersa una brigada de artillería ligera. Desde que acampamos aquí permanentemente, tomamos precauciones especiales. Cabo Dennis McWhorter, acusado en primera instancia por violación del artículo tercero, que prohíbe a cualquier oficial la posesión de armas de fuego personales. Acusado también por abandono de su puesto, infringiendo con tal conducta el peor agravio y descrédito para las armas y la gloriosa tradición del gran ejército confederado. Sometido a consejo de guerra, el 7 del corriente mes, el acusado recibió el beneficio de un defensor y fue juzgado en dicho consejo por sus compañeros oficiales que después de deliberar ampliamente... Señor coronel Pardé, ¿con qué derecho viene a interrumpir una formación militar? Póngase en posición de atención. Sí, señor. ¡Adelante! Por sus compañeros oficiales que después de deliberar ampliamente emitieron por unanimidad este veredicto. Culpable. Culpable en primer grado. ¡Procedan! ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡A sus puestos! ¡Ah, James, mi querido amigo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verlo de nuevo! Gracias, señor. Venga, venga. Yo mismo recomendé a ese hombre y resultó un malhechor. Mayor, descanse. Sí, señor. Bien, ¿qué le parece esto, eh? Ah, un milagro, ¿no es cierto? Este desierto en lugar de Luisiana. El río Conchos en lugar del Mississippi. Pero aquí, a la vista del río, hemos vuelto a vivir como surgidos de las cenizas. Qué hermoso, Mayor Lassiter, no tiene una idea de lo feliz que estoy por verlo de nuevo. Venga, amigo mío, venga. Usted sabe que lo esperaban. No lo comprendo. Ahora, en cuanto usted escapó de presidio, de inmediato lo supe. Estamos bien organizados. A propósito, eso me recuerda a la conversación que usted y yo sostuvimos en Siete Leguas. Coronel, ¿puedo hablar con usted? Retírese. Recuerdo que usted se me quedó viendo como si me creyera loco. Nunca creí eso. Oh, no necesita negarlo, James, pues no estoy ofendido. Pero usted mismo verá que lo que pudo parecer un sueño es una realidad. En esta amplísima región tengo tierra y un ejército. Y ahora, ¿qué me dice? Que quisiera unirme a su ejército si todavía necesita de mí. Dígame, James, ¿qué lo hizo volver en estas circunstancias especiales? Creo que ni siquiera sabe qué día es mañana, ¿verdad? No, temo que no, señor. En realidad no se lo reprocho. No es placentero recordar la fecha. 9 de abril. Mañana hará 2 años justamente que Lee se rindió a Grant en Appomattox. Con mejores soldados, mejores hombres, con una mejor causa y ganando todas las batallas, no pudimos ganar la guerra. ¿Alguna vez se le ha ocurrido preguntarse por qué, James? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente crueles? Todos dejamos que nuestro código de honor nos destruyera. Pero mañana, en el aniversario de esa batalla, lanzaré 1,000 guerreros montados o quizá una fuerza mayor contra el enemigo. Ellos iban a actuar con verdadera crueldad y yo no les haré falta ni como instructor ni como guía. Y no obstante, los puedo considerar como una de las mejores tropas que jamás he visto. Los apaches. Oh, James,
con la colaboración Apache, mi plan será un éxito. Yo les voy a entregar estos rifles a cambio de oro y plata y ellos atacarán al enemigo sin descanso. Lo acosarán sin piedad. Y no habrá prisioneros como hizo el enemigo con nosotros. Bien, Mayor, ¿aprueba usted mi táctica? Señor, yo puedo aportar algo que haga su táctica más efectiva. ¿Se refiere a esa carreta con la pólvora? Deron perdí el gran zorro gris. Conociéndolo tanto, ¿cómo diablos iba yo a creer que lo podía engañar? De verdad me conoce, Mayor. Venga. La carreta en cuestión la atrapó ayer una de nuestras patrullas. Señor coronel, eso no me causa la menor sorpresa. Lo que sí me sorprende es que nosotros queríamos ser encontrados y que para eso tomara su gente demasiado tiempo. Sangra a ninguno de ustedes, y como le dije al coronel Pardee, seguramente se dejaron atrapar. Basta, yo hablaré primero. Y aún será mejor que hablen ellos mismos. ¿Y qué ganará con eso? Le mentirán como todos los desertores. Eso no me dice nada. Los renegados son un riesgo. Sé bien que sin ningún escrúpulo estos sujetos suelen cambiar de chaqueta. Y el negro en particular. ¿Por qué habría de unirse a nosotros? Bueno, él... No, James. Déjelo hablar. Supongo que puede hacerlo sin dificultad. Sí, señor. ¡Descúbrase antes! ¿Bien? Sin el menor deseo de ofenderlo, señor. El dinero es lo único que me interesa. ¿Y usted? También. Pero mucho más de lo que le pague a él. Pregunta a la chica qué sabe de estos hombres. Atoyaco, Shinote. Nito gente. Nito gente. Ellos trataron de obligarla a que les sirviera como guía hasta donde iban a venderles las armas a su pueblo. Pero ella no aceptó eso. Exacto. Pero es que nosotros creímos que en el mismo lugar de la operación era fácil encontrar quien hiciera una buena oferta. Quiero ver el embarque. Sí, señor. ¡Vamos, muchachos! ¡Abran las lonas! ¿Las abrimos más, mi coronel? No, es suficiente. García. Sí, mi coronel. Diga a la muchacha que se vaya con su pueblo. En Tegan. ¡Nito! ¡Nito, gente! Yo les comparé esto. Desenganchen las mulas y dejen aquí la carreta mientras construimos una balsa para transportarla probablemente al mismo tiempo que los rifles. ¿No va usted a pagar? En cuanto yo cobre, les pagaré. ¡Vamos, muchachos! ¡Pronto! ¡Tenemos que construir esa balsa! ¡Vamos! Si el valor de una onza de oro es de $20, 250 onzas importarán $5,000. A $100 el barril. Tan pronto como nuestro pagador llegue, les cubriremos lo que les corresponde. Mientras tanto, tomaremos una copa. ¡Atenque! ¡Atenque! Hola, Chité. Los rifles están aquí, según tu palabra. Y oro que yo prometer. Magnífico. Este caballero es mano sangrienta. Ellos son los hombres que trajeron la carreta con la pólvora para los rifles. Y...
el jefe de ellos, el mayor James Lassiter. Brindemos por nuestra próxima victoria. ¿Usted no está tomando, James? Lassiter. Lassiter. Yo saber que existir tal hombre, el que a tantos de mi pueblo matar. Yo pensar muchos soles qué clase de hombre ser Lassiter. El que cazar apaches como apaches cazar enemigo. Ahora ver claro, el ser igual a mí y odiar igual que yo. Tú decir ahora que Lassiter venir a ayudar a Apache. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el oro. Ese oro. No, no por carreta de oro. Yo decir por qué Lassiter venir. El venir a matar y después a morir. ¿Es verdad, James? No. ¡Sí! Tú saber que yo decir verdad. Aquí ser como hermanos. Semilla de muerte igual. Vivir solos. No tener esposa, hijo, casa. Vivir solo para matar. Pero rifles nuevos ser buenos y con rifles nuevos Apache matar Lassiter. Matar y matar. Hasta que cara pálida no olvidar nunca lo que tomar de Apache. Y haber más sangre de esposas y niños para recordar bien. ¡Alto, deténgase! ¡Deténgalo! Ser fuertes.
Pero siguiente sol yo volver aquí. A ver si seguir fuertes. Esa zanja. Ahí estará cubierto. ¿A quién va a buscar? La mano sangrienta. Les daré tiempo antes de empezar a disparar. ¿Y olvida los rifles? No vinimos acaso por eso. O el Apache tenía razón. Vino usted solo a matar. La pólvora está solo a 50 metros de los rifles y usted no tiene con qué encender la mecha. Ayúdeme a quitarme la bota. Thank you.
Hola, Citer. Mayor Johnson, si va usted a oprimir ese gatillo, tendrá que tener muy buena puntería. Realmente buena. Pues si no le importa, que despierte a alguien. Thank you.
Johnson. ¡Mayor Johnson!